Primero quiero enormemente agradecerles a todos. Sé que muchos lloran, tienen dolor y debemos aceptar una realidad que la ciudad ha elegido un intendente, ha elegido mayoritariamente votarlo a Castelo y nosotros, sobre todas las cosas, debemos respetar esa decisión. Somos la segunda fuerza de la ciudad, tenemos que ser la base para el futuro. Sin dudas encontraremos en el camino de estos años que nos quedan por delante, el candidato, la candidata que sea. Yo voy a ser uno más y voy a empujar este carro porque necesitamos pensar el futuro como villamarienses. Pero no todo salió tan mal, terminamos metiendo 4 concejales. Créanos que hicimos esto con pasión, con dedicación. Pero pensemos el futuro, no se trata de nosotros, siempre lo dije, se trata de la gente. Y salgamos convencidos de que hicimos lo correcto y de que hay una sociedad que va a mirar, que va a controlar y que tiene que exigir también parte de la transparencia de lo que viene, parte de la claridad. Y nosotros seguiremos peleando como espacio político. Agradecerle enormemente en mi persona al radicalismo, en nombre de Ceci, a todo el radicalismo y su gran esfuerzo, al Frente Cívico, a nuestro partido y también a la coalición civil. Un fuerte aplauso para todos.